Hoy estamos en Tres para Todo y nos ha llegado un paquete que lo vamos a abrir aquí en directo. Bueno, no en directo, pero sí que no lo hemos abierto todavía, para nada. Esto es un paquete que nos envía nuestro patrocinador Goldbat. No sabemos exactamente lo que es, nos ha dicho que nos iba a tener un detalle con nosotros tras haber hecho los vídeos. Este es el único patrocinador que tenemos. Ya os hemos dicho que esto es un canal familiar, no tiene nada que ver, pero sí que queríamos compartir la experiencia con vosotros. ¿Y qué hay dentro? ¿Qué es eso? Bolsas de lipo, pero espera. ¿Qué es eso? Déjalo. ¿Qué más? No lo hemos abierto para nada. Bueno, no, las bolsas están cerradas. A ver, ábrela. ¿Me han adelantado un poco? Pero a bocados no se abre el plastiquito. Da igual, no me lo comen, incluso. Pues ha sido todo un detalle. Os dejaremos el link de dónde podéis comprar esto. ¡Hala! Huele a goma de hinchable. Huele a goma de hinchable. Es unas bolsas para transportar las lipos. Una para, digamos, mano, para llevar alguna lipo. Pues entran varias lipos aquí. Y tenemos una bolsa grande que también nos han mandado. ¿Vale? Mira, tengo una idea. Podemos meter una dentro de otra, sí. Esto está muy bien para cargar las baterías, incluso la grande, para poder dejar las baterías dentro, ya que son ignífugas. Ya sabemos todos que las baterías lipo tienen un riesgo de arder y que pueden tener algún problema. Pues la verdad es que muchas gracias a Goldbat. Tenemos la batería de Goldbat, que os la recomendamos. La hemos pagado nosotros las baterías, la primera, la segunda ya nos la mandaron para hacer la prueba. Así que me nos parece un detalle muy acertado. Nos han dejado el link de dónde viene, así que os lo compartiremos. Y ya sabéis, la seguridad es muy importante, así que si podéis haceros con uno, sobre todo si lleváis mucha batería lipo, no viene nada mal. Bienvenidos, bienvenidas, estás en un nuevo vídeo de Tres para Todo. Bueno, seguimos con el vídeo. Hoy queríamos hacer y abrir una nueva sección dentro de lo que es nuestro canal. Y esta sección la vamos a abrir como RC explicado, la vamos a llamar. Vamos a hacer un RC explicado en el cual vamos a meter una lista y vamos a explicar cosas de forma sencilla para que la gente lo pueda entender. Uno de los ejemplos que vamos a utilizar ahora es en los diferenciales. Para eso hemos cogido uno que está un poquito roto ya, que está comido. De hecho, era de las testas. Bueno, está comido. Pero lo que queremos enseñar es, tanto en el interior como en el exterior, la importancia de utilizar silicona, ¿vale? Y lo digo así. Y para ello vamos a hacer una pequeña muestra, un pequeño ejemplo, y vamos a poner un poquito de grasa aquí, grasa de litio, de la que la mayoría utilizamos. Puede ser de un color, de otra marca, pero estamos hablando de grasa de litio, que utiliza mucha gente, y aceite, que es lo que yo os recomiendo. Lógicamente, todo esto tiene un porqué, y así os lo quería explicar y os lo quería mostrar. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos grasa, la diferencia entre la grasa y el aceite es que estamos hablando de una cosa que es de una cosa que es consistente y una cosa que es un fluido. Por eso esto se va expandiendo como un líquido. Al ser más denso, o sea, más gel, dicen, es decir, al ser un 20.000, es más gel y tarda un poquito más en expandirse, pero en extenderse, pero es lo mismo. ¿Qué ocurre que si tenemos un diferencial en el aceite y este va mojándose? Pues que siempre va a ir mojado. Mientras que tenga líquido, podéis ver que los dientes van a ir mojados todos. Podéis verlo perfectamente, yo creo que se ve bien. ¿Vale? Los dientes siempre van a ir mojándose y, como podéis ver, enseguida donde había la ranura de ir chupando, la ranura que queda, digamos, esta ranura, enseguida el líquido vuelve a ese sitio, con lo cual siempre tenemos aceite en todo lo que es la línea. ¿Vale? Esto es lo que quería enseñar. Y esto pasa tanto en el exterior como en el interior. En el interior, aunque tengamos una pequeña fuga por algún sitio, en el momento que estemos en un nivel del vaso que esté por debajo de lo que es la copa, este nivel de aceite, esta cantidad de aceite siempre la va a tener. Y los engranes que están debajo siempre los va a mover. ¿Qué ocurre cuando esto pasa con la grasa? Y ahora vamos a hacer el ejemplo. Cogemos grasa, movemos esto, unas cuantas veces. Tenemos que tener en cuenta que la grasa se iría expulsando
Ahora mismo tendemos esto engrasado. Esto es al principio de una primera vez que utilizamos esto. Pero como podemos ver, tenemos aquí esta ranura, que ya no tiene apenas grasa. Cuando coge temperatura y esto lo pulsa hacia el exterior de las paredes, cuando esto gira y hace un efecto de centrifugado y echa todo hacia afuera, es decir, lo lleva a este punto, porque no aterriza siempre, porque como siempre va a estar moviéndose en ese punto, bueno, secamos otra vez el diferencial para poder ver exactamente a lo que me refiero. Y lo tenemos más o menos seco, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esto gira en la misma postura y ahora mismo esto ya no coge grasa, ya está seco. Y la poca grasa que queda aquí, que puede lubricar un poquito, en cuanto que coja temperatura, que un diferencial coge rápidamente los 60 grados, más que en estos coches que cogen mucha velocidad, ya no quiero decir cuando un diferencial de un coche que esté preparado, que alcanza los 100 km hora, esta grasa aquí no se sujeta, simplemente está expulsada. Y por mucho que giremos aquí, este hueco ya no es lubrica nada. ¿De acuerdo? Ya hemos perdido toda la lubricación. Y según se vaya secando esto más y más y más, cada vez que va girando esto va secándose más, va cogiendo más temperatura, tenemos fricción directa de metal con metal. En el momento que tenemos esa fricción directa de metal con metal, estos dientes se nos van. No es más. Da igual, un metal, yo os pongo un ejemplo, hasta con un plástico, con un cuchillo de plástico, si empiezo a cortar aquí, uno no, a lo mejor necesito 20, 30, 50 cuchillos de plástico, pero consigo cortarlo, por simplemente desgaste y fricción y temperatura. A lo mejor tardo mucho tiempo, pero se consigue cortar hasta el acero o el metal o hasta un diamante, a base de fricción. Entonces, la única forma para evitar fricción es que esté lubricado. Para ello necesitamos un sitio estanco para que funcione con la grasa, para que la grasa no se pueda ir y esté lleno hasta arriba. Por eso cuando llenamos el diferencial, llenamos la copa del diferencial, siempre la llenamos hasta arriba del todo. Pero en estos que no son estancos no hacemos nada, y en los que están estancos tampoco lograríamos nada, porque tenemos que imaginarnos, si lo llenamos hasta arriba y esto es totalmente estanco, no sale por ningún sitio, al subir la temperatura crea presión, con lo cual tendríamos un problema de presión. ¿Cuál es la solución? Aceite. No hay otra. ¿Vale? Podemos ver que por más que aquí estemos moviendo, el aceite siempre va a gotear, siempre va a caer y siempre va a volver a esta junta, ocuparla. Por eso, cuando os dicen alguno grasa o aceite, siempre y cuando tengamos la posibilidad de tener un recipiente que mantenga algo en aceite, tenemos que utilizar aceite. El aceite de silicona, en este caso, está pensado específicamente para funcionar con este tipo, para que no ataque las juntas, no ataque los plásticos o lo que pueda utilizar en un momento dado un diferencial de estos. Entonces, siempre utilizar aceite. No utilicéis... ¡Mejor canal, transpara todo! ¡No utilicéis... pantalones! Bueno, aquí el Lego, el señor del Lego. No utilicéis... grasa, no utilicéis grasa porque simplemente no funciona. Aquí ya no tenemos grasa, la poca que queda, que lubrica un poquito, en cuanto a que pasen un tiempo, se nos va a terminar por ir y ya no tenemos ninguna lubricación. Estos diferenciales de estos coches son relativamente baratos. Estamos hablando de que un kit de estos son 4 euros, ¿vale? De los reforzados, son 4 euros. Si cogemos dos, son 7 euros. Cogiendo dos, un pack de dos, son 7 euros. No es mucho. Bueno, y la copa, que son otros 3 euros, que es esta de aquí. En nuestro caso utilizamos la metálica. ¡Voy en helicóptero! ¡Avedad! No le puse grasa. Es helicóptero, no tiene grasa y por eso se ha destruido. No tiene aceite. No tiene aceite, lleva grasa. Bueno, entonces, esto es así. ¿Por qué no utilicé grasa? Hasta aquí este pequeño vídeo. Va a ser nuestro primer vídeo y lo vamos a llamar tal cual os he dicho. Lo vamos a llamar... ¡La muerte del hombre! RC explicado. Vamos a también explicar lo que son los kilovoltios de un motor, los KV, que no son kilovoltios, y sino ya, las ya RP. No pueden, ya no puedo ir. Ya no puedo ni leer. Bueno, como os hemos dicho, vamos a explicar también de la misma forma
lo que serían los motores brushless para que sean más fáciles para entender para todos, motores no brushless, las SC, vamos a hacer muchas más cosas en el contenido, pero esto es la primera, sobre todo porque en los últimos días muchísimos de vosotros habéis estado de forma bastante continua escribiéndome y preguntándome sobre el engrase de un diferencial, y esto os lo digo, la grasa esta la aprovecharé en el exterior porque en el exterior no, muchas veces no hay más remedio que utilizar grasa porque no está sellado, entonces aceite no hace de bañera y no nos queda en ningún sitio. Pero siempre y cuando tengáis la opción de llenar los diferenciales, utilizar aceite, sin lugar a duda. Ahí podéis ver que todavía está lubricado el aceite. La grasa ya no queda y aceite todavía nos queda siempre un poquito por aquí. No sé si sois capaces de apreciar. Aquí estamos en pleno verano, hoy grabamos en la terraza, ya que ha hecho un día muy caluroso, de más de 40 grados. Hemos estado un ratito en la piscina y nos hemos divertido con nuestro Lego y con nuestro... otra cosa que os quiero añadir, trae tú el tuyo, es que mi hijo, y esto va a ser aparte, van a ser en vídeos aparte, tiene un proyecto propio y quiere compartirlo con vosotros también. Esto es un poquito un extra al vídeo y es un antiguo coche que teníamos de drift de grado toy, o sea de juguete. Ha empezado a desmontarlo, ha empezado a montarle un servo. Él mismo ha hecho los anclajes, los soportes y todo. Está mirando varias cosas para utilizarlas, como las manguetas y etcétera de los WT6 para hacer el eje delantero. Quiere cambiarle la batería, quiere cambiar el motor. De hecho, ahí estuvo aquí también maquinando para ver cómo coloca el motor, que iría aquí directamente al eje trasero con un piñón. A la corona que tiene este, que es de plástico, la idea es utilizar un piñón de estos directamente al motor, ¿vale? Y con un casquillo, lógicamente, y darle la tracción atrás y hacer un coche de drift bestial. La verdad es que eso lo irá explicando él, porque es su proyecto, y me encanta que mi hijo ya tenga este nivel de proyecto y que ya se ponga a hacer cosas de estas y que lleve varios días trabajando y mecaniqueando y pensando en cómo llegar a hacerlo, en cómo poder hacer algo para poder utilizar las piezas de un coche de juguete que tiene para reciclarlo, como quien dice. La verdad es que me hace sentir muy orgulloso. Y también me siento muy orgulloso de mi otro hijo, que no para de querer Legos de varios tipos, nuestro señor Jack Espárrago, y montarlos él solo, lo cual también me demuestra que tiene mucho afán de estar todo el rato montando, desmontando y creando y deshaciendo cosas. Y aquí le he hecho una mejora, que no ponía estas piezas. ¿Se las has puesto tú? Sí, porque entonces pues no lo sabía. El muñeco, así. Entonces las has levantado para que entre el muñeco. Sí. Qué bien. Bueno, pues chicos, hasta aquí el vídeo. No quería hacerlo muy largo, quería simplemente que sean vídeos explicativos. Este, como es el primero, es un poquito de introducción también. Pero la idea era esta, hacer unos vídeos simples donde explicamos el funcionamiento, en este caso, de lo que es el aceite, la grasa, dentro de un diferencial. La grasa se utiliza para partes donde no hay forma de lubricar de forma sellada, o en caso de partes que van a baja velocidad con alta presión donde se mantiene. Si vais a utilizar grasa, cada dos baterías tenéis que volver a rellenar. Esto que os quede claro. Si utilizáis aceite, podéis extender un poquito dependiendo del uso que le deis, en los WT6 a dos semanas, un mes, incluso el VRX, el Cobra, también cada mes le abriré y le rellenaré o le limpiaré y le echaré, porque esto es muy económico. Estamos hablando de que esto, vamos a dar una idea, cada botecito de este que al final te da más rendimiento, son 4,50€, mientras que esto son 9€. Y esto realmente lo empezamos a echar y el rendimiento que tiene es inferior. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí el vídeo, adiós. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y bueno, un segundito y hasta la próxima. Y aquí... ¿Por qué no le puse aceite en vez de grasa? Y aquí nuestro amigo también se quiere despedir, di algo. Hola.